Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es IE Contigo. IE Contigo. El programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Amigas y amigos de IE Contigo, ¿cómo están? Yo soy Alejandra Gutiérrez. Como cada miércoles en este espacio les doy la bienvenida, muy contenta de saludarles. Y hoy tenemos, a diferencia de programas anteriores, tres invitadas. Me da mucho gusto tener a varias personas aquí en la cabina. Ellas son las ganadoras del quinto concurso de ensayo político al mérito femenino ciudadano. Y es que en este mes de octubre, el Instituto Estatal Electoral hizo la premiación de este certamen en el que participaron más de 30 mujeres hidalguenses. ¿Quiénes fueron el jurado? Pues fueron la diputada Erika Zap Lara, la magistrada electoral María Luisa Oviedo Quesada y la ingeniera Otilia González Sánchez Castillo. Y este año el tema del certamen fue la violencia política de género. Yo les platico que el concurso nació en el año 2013 y, como señalaba la consejera presidenta del Instituto Electoral, cada año, cada emisión del concurso se ha visto cómo ha ido avanzando el tema o la agenda de género. Por ejemplo, en el 2013 se comenzó con el impacto de la participación femenina en la esfera pública estatal, en el 2014 fue el empoderamiento femenino, en el 2015 la paridad de género, en el 2016 los logros y retos de la representación paritaria en Hidalgo, y así llegamos al 2017 con la violencia política de género, que sin duda es un tema muy presente, un tema en el que todavía hay mucho por trabajar. Y para reflexionar sobre este asunto, se recibieron varios ensayos, así que me da mucho gusto saludar a las tres galardonadas. Ellas son Flor María Tapia Cisneros, el primer lugar, Stephanie Gómez Ramírez, el segundo lugar, y Natalie Nayeli Vargas Vargas, el tercero. Muchas gracias a todas. ¿Cómo les va? Gracias, gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, pues la primera en contestar es Flor. Yo comenzaría contigo, Flor. Platícanos, ¿a qué te dedicas y cómo te enteraste de este concurso? Soy licenciada en Derecho, trabajo actualmente en el Tribunal Electoral del Estado, mi puesto es oficial de partes, y bueno, me enteré porque fueron a dejar la convocatoria precisamente del instituto, y bueno, fue como de su participar. En tu quehacer diario, en el trabajo, ¿sueles estar vinculada o relacionada con el tema de violencia política, con la democracia electoral? Sí, claro, nos llegan diversos asuntos de violencia política en el Estado, entonces pues sí, estamos como un poquito más empapadas del tema, y claro, bueno, también leyendo en redes sociales, que es ahorita lo más viable. ¿Qué hay de ti, Stephanie? ¿Cuál es tu ocupación? Yo trabajo en una asociación en derechos humanos, se llama Defiende. Y pues a mí un amigo me dijo que, mira, checa esta convocatoria, tal vez te interese, y ya la estuve buscando, vi el propósito, y yo siento que es algo muy nuevo que se tiene que tratar, y es muy interesante que pues estén interesados el instituto en hacer que se note este problema. Y vamos ahora con Natalín. ¿A qué te dedicas, Natalín? Hola, buen día, muchas gracias. Pues yo soy académica por asignatura de la Universidad del Estado, en el área de inglés, y soy docente en el área de la Dirección de Programas Cocurriculares Transversales de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Ahora, pues no sé si adelantando un poquito ahí con lo que nos decían nuestras compañeras sobre la convocatoria. Bueno, pues yo me enteré porque la convocatoria estaba precisamente en el área de la Dirección de Cocurriculares, en el área que se destina para el Comité de Género. Bueno, pues uno de mis compañeros me dijo, Naye, pues, ¿por qué no escribes algo, no? Entonces empecé a documentarme y fue por lo que me decidí enviar el ensayo. Qué bueno que te invitaron, y me parece muy importante contar con varios perfiles, ¿no? Vemos una profesora de inglés, un estudiante, alguien que trabaja en un órgano jurisdiccional, también varias edades. ¿Qué las motivó a participar o por qué se interesaron en el tema de violencia política de género? Creo que el tema es muy importante, está muy en boga, y también creo que como mujeres sí nos toca esa parte de ir abriendo brecha para las demás mujeres. O sea, creo que si no nos apoyamos entre nosotras, va a ser difícil continuar con esta lucha.
Pues la violencia de género está muy presente actualmente, y la violencia política es algo que no se ha visibilizado y no se ha hecho notar. Es imprescindible que nosotras como mujeres ayudemos a otras mujeres a que puedan ejercer su derecho de ser votadas y a votar. La sororidad, como le llaman, ¿no? Las redes de ayuda entre mujeres. Y, ¿Natalie? Sí, pues, sobre el tema, bueno, como dicen también aquí mis compañeras, pues es muy interesante, es muy importante ver cómo se ve desde diferentes ámbitos, ¿no? Vemos que se encuentra en el ámbito educativo, en el político, en el laboral. Entonces, pues es muy muy importante reconocer esos momentos que tan solo nosotros decíamos, ¿no? Como que han sido invisibles probablemente para nosotras. Y bueno, les comentaba un poquito que en la tesis que hice de maestría, pues también me fui un poco por el tema de género. Entonces, al ver la convocatoria, pues sí dije, bueno, voy a documentarme un poquito más para saber que tan solo como en la política, ¿no? Porque dices, bueno, sí también existe, como la encuentras en diferentes aristas, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante. Sí, lamentablemente en la política también está presente la violencia. Y entrando un poco a la teoría, en el caso de tu ensayo, Natalín, de la violencia política contra las mujeres, una práctica inadvertida, ¿qué podemos entender por violencia política? Bueno, pues bien, dentro de los documentos que yo recuperé precisamente para realizar este ensayo, tomé una definición que maneja el protocolo para entender la violencia política contra las mujeres, perdón, y el que dice que son todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o el ejercicio de los derechos políticos de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Entonces, esa fue la definición que yo recuperé para dar empezar la estructura de mi ensayo. En tu trabajo mencionas algunas tácticas que son utilizadas para disminuir la participación política de las mujeres, digamos, algunos ejemplos de cómo se manifiesta esta violencia. Así es, y que son ejemplos que tan solo cuando los leían, yo decía, bueno, sí es cierto, ¿no? Tan solo nosotros no nos damos cuenta, probablemente así en el día a día, entonces, bueno, pues sí, sí existen. Tenemos, por ejemplo, los registros simulados de candidatas que renuncian a cargos para cederlos a suplentes varones, las ponen a ellas, bueno, ponen mujeres como las principales, pero el suplente es un hombre, ya que renuncian, pues ya va por default, ¿no? Sería registrar a las mujeres exclusivamente en distritos perdedores, eso sí, bueno, para ver que está el registro, pero bueno, es ya se sabe, ¿no? Que no van a ganar. Dice, amenazas a mujeres que han sido electas, inequidad a la distribución de tiempos de radio, televisión, pero también en los recursos para las campañas, se les destina menos recursos. La inequidad en la distribución de los recursos para las campañas, que era lo que les decía, perdón, aquí lo repetí. Y dice, uso inadecuado de los partidos, del presupuesto destinado a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres. Entonces, pues son, nosotros vemos que todos estos ejemplos nos dicen que los utilizan también como para quedar marcado en algunas otras mujeres que quieran continuar también con esta tarea y vean la complejidad. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Entonces probablemente me abstengo, como para dejar también un pequeño mensaje a quienes quieran ser sus hijos. Miedo, ¿no? Ajá, exactamente. Que entonces, se trata de intimidar. Pero bueno, vamos a conocer igual las propuestas que hacen las tres en sus ensayos para precisamente vencer estas tácticas. Y hablando de las consecuencias, le preguntaría ahora a Stephanie, ¿cuáles son las repercusiones de la violencia política de género, que es de lo que nos hablas en tu ensayo? Sí, dos factores importantes están, y es el factor físico y el psicológico. Una mujer se siente inferior a un hombre cuando la sociedad cree que no es capaz de ejercer un cargo público como lo haría un hombre. Eso, pues, aunque uno no quiera, está presente en todos lados. Una candidata se postula y no, es un títere del hombre. No, ella no puede, no sabe. Eso es una violencia que, pues, afecta a todo, porque una mujer no puede ejercer su derecho a estar en la política libremente sin que piensen que ella no es capaz.
y también está el daño democrático. Pues muchas veces la sociedad no elige a una mujer porque pues no sabe sus capacidades, dice no sirve, no va a funcionar, no es capaz. Y eso es alarmante porque una mujer puede hacer los cargos de un hombre sin ningún problema. Es parecido a lo que se mencionaba en una conferencia que impartió la magistrada Gabriela Villafuerte de la Sala Regional Especializada, ¿no? La magistrada comentaba cómo en los spots de las fuerzas políticas o a veces en las entrevistas en algunos medios de comunicación estaba muy presente este factor género que disminuía o hacía ver a las mujeres como inferiores, ¿no? Cuando se pregunta, ¿está listo el país o el estado o el municipio para ser gobernado por una mujer? Y entonces ella decía, bueno, vamos a invertir el lenguaje, ¿no? Nunca se pregunta si se está listo para que lo gobierne un hombre. Entonces ahí vemos que la misma pregunta pues conlleva pues una tendencia a hacer parecer que la mujer no es capaz cuando pues tiene la misma capacidad que un hombre. Ahora en el ensayo de Flor, tú haces reflexión acerca del avance en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, desde el reconocimiento de nuestro derecho al voto hasta la paridad de género en la postulación de candidaturas, pero llamas la atención en una situación y es que a mayor participación, mayor violencia. ¿Nos podrías explicar algunos ejemplos de cómo se manifiesta ese fenómeno? Sí, claro, por supuesto. Como bien dicen mis compañeras, hay diversas agresiones, tanto verbales, físicas, sexuales. Y bueno, ejemplos tenemos varios. Lamentablemente ya tenemos el asesinato de Aidenaba González en el estado de Guerrero, una golpiza propinada a la candidata a la alcaldía del municipio de Reforma, en Chiapas, y una agresión sexual a una consejera electoral, Lorena Nava Cervantes, en Oaxaca. Entonces, como podemos observar, las agresiones van subiendo de tono. Entonces ya no es un tema que no nos sea propio, o sea, perdón, que no nos sea ajeno. O sea, tenemos ya que hacerlo visible. Y como yo mencionaba en el ensayo, este tipo de violencia se da casi siempre en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, estados con mayor población indígena, se rigen por usos y costumbres, sistemas normativos internos, y eso de repente va complicando que se vaya haciendo visible. Están acostumbradas a pedirle permiso a sus maridos para votar. Así de grave está la situación. O también, retomando el tema mediático, ¿no? Se preguntan las candidatas, ¿y qué opina su esposo de que esté participando, ¿no? ¿O ya le dieron permiso de participar? ¿O cómo va, o cómo combina usted la vida familiar con el mundo laboral cuando al hombre no se le pregunta este tipo de cuestiones? Vamos a continuar platicando con ustedes. Yo también, como un dato adicional, comento que la FEPADE, en su portal www.fepadenet.gob.mx, ofrece los servicios de denuncia, queja, orientación o información en materia de delitos electorales o violencia política de género. Hacemos una pausa y volvemos con más aquí en IE Contigo. Bueno que nos sigues escuchando en IE Contigo. IE Contigo. Comunícate por teléfono al 71-108-48 o 71-110-69 o bien al 01800-552-3333. En Facebook y Twitter somos IEEH Contigo. Síguenos. Síguenos. Estamos de vuelta en IE Contigo. Muchas gracias por seguir con nosotros hoy platicando con las ganadoras del quinto concurso de ensayo político al mérito femenino ciudadano. ¿Quiénes son ellas? Bueno, en el primer lugar, Flor María Tapia Cisneros, con el ensayo Violencia Política contra las Mujeres. En el segundo lugar, Stephanie Gómez Ramírez, con Propuestas para Erradicar la Violencia Política de Género en el Estado. Y en el tercero, Natalín Nayeli Vargas Vargas, con La Violencia Política contra las Mujeres, una práctica inadvertida. Ya nos comentaron en el primer bloque que ellas vienen de distintos perfiles, trabajan en un órgano jurisdiccional, en una asociación, también en la impartición del inglés, pero también con estudios en género. Y bueno, la motivación a participar es que es un tema que nos toca a todas y a todos, ¿no? Independientemente de si participamos como candidatas o no en la política, creo que este tema debe llamar la atención de todos, ya seamos estudiantes, funcionarios,
padres, madres de familia, y de verdad qué bueno que se hayan interesado por esto y que hayan participado y puedan compartirnos sus puntos de vista. Antes del corte nos faltó preguntarle a Stephanie, ¿cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a determinar si un acto de violencia política se basa en el género? Porque recordemos que bueno, hay violencia política, pero es muy diferente a la violencia política de género. Así es, la violencia política la afecta a los hombres y a las mujeres. Los hombres pueden ser afectados por violencia y las mujeres, pero hay que identificar que la violencia política de género es una agresión específicamente a las mujeres por el hecho de ser mujeres, no por participar en la política, no por hacer malas cosas, es por el hecho de ser mujeres. Y es que eso está presente cada vez más en pleno siglo XXI, es impresionante todas las agresiones que están pasando las mujeres por solamente haber nacido mujeres. Y como un ejemplo, fuera del aire platicábamos con Flor, ella trae un encabezado, no en un medio de comunicación. Vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo se manifiesta esto, por ejemplo, en la prensa. En un periódico aparece de encabezado un artículo que dice: las damas de la política y sus atuendos, dime cómo vistes. Las mujeres políticas y las esposas de los presidentes y dignatarios están en el centro de la atención también por su indumentaria y su gusto para vestirse. Totalmente indignante, o sea, no podemos dejar que se nos etiquete por cómo vestimos, qué reloj traemos hoy, qué bolsa traemos hoy. Y pudiera parecer que son temas banales, triviales, a lo mejor hasta inofensivos, pero eso va restando talento, el talento y las aptitudes de las mujeres, todas sus habilidades, por cuestiones tan simples, ¿no? Claro, porque no se habla, por ejemplo, de las propuestas, ¿no? Uh-huh. O de la educación, de las capacidades, los logros, o una evaluación del desempeño en general de estas mujeres. En vez de eso se habla de cómo se visten. Opacarlo, ¿no? Exactamente. Por otro tema. Y también, retomando tu ensayo, Flor, ¿a qué atribuyes que se debe la violencia contra las mujeres? Principalmente al machismo. Todavía en México tenemos comunidades donde está muy arraigada esta idea de que las mujeres, pues en la casa, con los hijos, en el mundo doméstico, en lo delicado de ser mujer. Entonces, no, nuestro papel no solo es ahí. Es muy respetable a todas aquellas que deciden emplear su vida a lo doméstico, pero también habemos mujeres muy capaces, muy inteligentes y que podemos sobresalir, no nada más en la política, en las ingenierías, en las ciencias exactas, en cualquier otra rama. Natalín, ¿a ti te llamaba la atención el aspecto de los roles y los estereotipos de género? Es la cultura en general, que ¿cómo influye en que se presente esta violencia? Así es, el cómo es este constructo social, ¿no? El cómo el hombre pertenece al espacio privado, público, perdón, y el de la mujer es el privado. Entonces, ¿cómo se mina de esta manera? En la que si una mujer intenta destacar en otros medios, pues se le ve como si fuera una amenaza hacia ese trabajo no remunerado, ¿no? Hacia el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa. Entonces se le mira como algo que no es posible. Tan solo vemos como a los hombres que son más... que tienen cargos de poder, pues sí se les califica como de exitosos, ¿no? Mientras que a una mujer que trate de llegar a esos lugares, pues sí se le mira como algo que no es antinatural. Entonces, pues es algo que retomamos aquí un poquito. También creo que mis compañeras y yo luego retomamos en nuestros ensayos, ¿no? Como si es algo para ellos, como se sabe, pues el poder del hombre, todo lo económico que es para él, y la mujer pues en el cuidado, ¿no? El cuidado familiar, que es que se mira también como continuidad de la humanidad, ¿no? O sea, si tú ya no quieres cuidar de tu familia, pues entonces ¿quién lo hará, no? Es como una amenaza a la vida. Es que ha sido una obligación en algunos casos. Así es. Y lamentablemente que el trabajo doméstico, pues muchas veces tampoco es valorado. Por eso se habla de llevar la paridad no solo a la contienda política, sino a todos los planos, incluidos el privado, ¿no? En paridad en el hogar también, que mujeres y hombres colaboren en el cuidado de los hijos, en la crianza, en el cuidado de los adultos, en pues todos los quehaceres que implica mantener y administrar una casa. Porque sucede que ahora pues las mujeres también tienen doble carga de trabajo. Y ahora tengo una pregunta para las tres. ¿Dónde se imaginan en el futuro? Y comienzo con Flor. Me imagino siguiendo trabajando en esta misma temática,
Pero a mí sí me gustaría, ya sea en el tema de mujeres, en el tema de la política, pero también apoyo a grupos vulnerables, ya sea personas mayores o niños de la calle, algo que yo pueda dejar para mi comunidad. En cuanto a Stephanie, bueno, a mí siempre me ha gustado ser como solidaria, entonces realmente nunca me imaginé estar trabajando en una asociación en pro de los derechos humanos. Y siento que es una oportunidad enorme para ayudar a Hidalgo, porque faltan muchas, muchas cosas con lo que respecta a la violencia, la omisión, a los derechos de la mujer. Y yo siento que así como el Hidalgo se está interesando por estos temas, más gente va a conocerlos y yo quiero estar presente en eso. Digamos, como un activista en el futuro. Y en cuanto a ti, Natalia. Bueno, pues a mí me pareció esta pregunta un poco complicada, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo en el futuro? Pues realmente a mí me interesaría mucho seguir con la investigación en este sentido, ¿no? Porque pues realmente sí al verlo, nosotros decimos, bueno, es que no puedes imaginarte, ¿no? Todo el tipo de información que puedes encontrar, todo lo que puedes seleccionar, y dices, bueno, es que realmente lo vemos como tan... como decimos, no tan inadvertido, lo vemos tan natural. A mí me gustaría mucho pues seguir en este sentido, pues seguirme documentando más por la investigación, y pues sí, precisamente, pues, ¿por qué no seguir en estos, encontrando este tipo de espacios, ¿no? Probablemente en lo académico, en lo político, para poder hacer algún tipo de escrito de esta, pues de esta índole, ¿no? Como fue esta invitación. Y creo que las tres tienen en común esa energía de no solo crecer en conocimientos profesionalmente, sino de aportar y contribuir a generar cambios. De verdad, mucho éxito, creo que tienen todo para lograrlo. Y ya para despedirnos, desde el punto de vista de ustedes tres, ¿cómo podemos prevenir, identificar y erradicar la violencia política de género? Yo creo que es básico la educación de los niños. Desde ahí empieza todo, desde la educación en casa, con los padres y madres de familia. Yo creo que si formamos buenos seres humanos, vamos a crear buenos ciudadanos. Stephen. Bueno, como dijo mi compañera, es importantísima la educación, es la base de todo. Y lo importante también es que nos enseñen a convivir como iguales. No, un hombre es mejor que tú. Tú te tienes que quedar en tu casa. Tú tienes que jugar con estos juguetes. No, eso se tiene que acabar ya. Desde el hogar, erradicar los estereotipos. Y en la escuela, complementarlo. Y en cuanto a Natalie. Bueno, pues a mí me parece que sería importante también difundir, ¿no? Como por ejemplo estos ejemplos que vimos de los tipos de violencia, ¿no? Porque pues para que no se vean como ya nada más naturales, para que se pueda advertir en qué momento se está cayendo en este tipo de violencia. Y también sería importante pues difundir o dar a conocer cuáles son las instancias a las que se puede recurrir, porque probablemente no lo sabemos, ¿no? Es no nada más en violencia política, sino en violencia en varios ámbitos en los que no sabemos si se puede acudir. No sabemos, para empezar, identificar si es un acto de violencia. Después, ya que lo identificamos, bueno, ahora qué sigue, ¿no? ¿A dónde puedo acudir? ¿Quién me puede ayudar? Entonces sería importante pues también que las instituciones pues nos dieran a conocer con quién podemos acudir en caso de detectar algún momento de violencia. Así es, sí. En este sentido, yo invitaría a nuestros radioescuchas a consultar el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Ustedes entran a la página de la FEPADE y bueno, ahí viene unos lineamientos para saber en qué consiste, algunas manifestaciones y también varias instancias que pueden ayudar. Ha llegado el momento de despedirnos, yo le agradezco a todas su compañía y muy brevemente les comento que este mes de octubre también el INE presentó el proyecto Mujeres Políticas, que contiene información desagregada de la participación y representación de las mujeres de 1990 al 2017, y también los 9 partidos políticos nacionales se adhirieron a la campaña de la ONU He for She. Esto es todo, muchas gracias. ¿Algo que deseen agregar? Pues hay que hacerlo visible, no hay que callarnos, es muy difícil de repente detectar este tipo de cuestiones, entonces sí, como dice mi compañera, pues localizar las instancias pertinentes para darle seguimiento. Estefan, pues que las mujeres no tengan miedo de alzar la voz, porque hay más mujeres apoyándolas y también hay hombres que las apoyan.
Así es. Y Natalie. Pues agradecerles tan solo la invitación a la convocatoria, agradecerles también la invitación a estos espacios porque realmente se está dando el valor del tema, que pues muchas veces es, como decía, Flor, desvalorizado, pues hasta que se mira como probablemente no importante, no, que eso en qué puede ayudar, ¿no? Pero pues sí, agradecer mucho esta oportunidad. Al contrario. Yo soy Alejandra Gutiérrez, muchas gracias. Escuchen IE Contigo todos los miércoles a las 11 de la mañana y quisiera agradecer como siempre el apoyo de la Unidad Técnica de Radio, Televisión y Prensa del Instituto, que es encabezada por mi compañera Katy Aguilar, integrada, entre otros compañeros, por Julio García y Antonio Chávez, y por supuesto a la red estatal de Hidalgo Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Por hoy ha sido todo. Escuchaste IE Contigo. IE Contigo. Por la red estatal de Hidalgo Radio. Recuerda que este es un programa hecho para ti en el Instituto Estatal Electoral. Te deseamos un excelente fin de semana.